Jugo de aloe vera. 10 razones sorprendentes para beberlo. En el video de hoy te muestro 10 razones para beber jugo de aloe vera y las propiedades con las que se va a beneficiar tu cuerpo y tu salud. Primero, apoya al sistema inmune. Contiene polisacáridos de cadena larga que nos ayudan a defendernos del ataque de las bacterias. Segundo, salud e higiene dental. Por sus propiedades antisépticas y antifúngicas, ayuda a superar afecciones bucales tales como gingivitis y periodontitis o encías sangrantes. Tercero, sirve para una digestión saludable. Al tomar aloe vera cotidianamente, se regulariza la funcionalidad intestinal e incrementa la absorción de nutrientes. Contribuye a mantener un equilibrio óptimo de la flora intestinal. Posee una capacidad demostrada de aliviar la acidez y otros malestares estomacales y digestivos. Cuarto, nos ayuda a regular el peso y los niveles de energía, ya que tiene una mejor absorción, significa mejor nutrición, mayor aporte de proteínas y mejor metabolización de grasas. Quinto, nos da una dosis diaria de minerales. El zumo de aloe vera aporta minerales como calcio, sodio, hierro, potasio, magnesio, cromo, zinc, manganeso y cobre. Sexto, también nos ofrece una dosis diaria de vitaminas. Contiene una gran variedad de vitaminas, vitamina A, B y C y ácido fólico, además de trazas de vitamina B12. Esto lo convierte en un verdadero cóctel antioxidante. Séptimo, contiene componentes básicos del cuerpo. Los aminoácidos son el principal componente de nuestro cuerpo. El aloe vera contiene 20 de los 21 aminoácidos que el cuerpo necesita. Octavo, ayuda a evitar o reducir la inflamación. Contiene 12 sustancias naturales que ayudan a inhibir la inflamación. Contribuye a la adecuada movilidad de músculos y articulaciones. Noveno, mejora la función de los fibroblastos. Los fibroblastos son las células responsables de la formación del colágeno. Contribuyen al alivio de las quemaduras menores, cortes y otras irritaciones de la piel. Y décimo, mejora el aspecto de la piel. La piel se regenera cada 21 a 28 días. El aloe vera alimenta las células de la capa basal, haciendo que la piel luzca más joven. De este modo, la hidratamos de adentro hacia afuera. Ahora veremos las propiedades del jugo de la aloe vera. Las propiedades del jugo de la aloe vera se han estado estudiando por diferentes instituciones y universidades. Algunas de las propiedades del jugo de la aloe vera que podemos destacar son: nutritivo inhibidor del dolor antiinflamatorio, cicatrizante bactericida digestivo, depurador regenerador celular antibiótico y antiséptico coagulante antiviral. La actuación de los principios activos que hacen que mantenga el jugo de aloe vera propiedades como las que tiene se ve favoreciendo
por la alta capacidad de penetración que le confiere su propio poder astringente, que consigue controlar la pérdida de humedad, combatiendo mejor el daño que causan las bacterias y los agentes dañinos del ambiente, ayudando a recuperar el agua y los nutrientes aportados por el propio aloe vera. Es por ello que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la decisión de investigar sobre las tradiciones milenarias del uso de la planta de aloe vera y el esfuerzo por conseguir una forma de estabilizar el gel de la planta y que mantenga el jugo de aloe vera propiedades curativas, no solo ha sido acertada, sino que también ha sido decisiva en los últimos años para conseguir una vida más sana para todos. No olvides dejar tu comentario y si tienes alguna pregunta o duda sobre el jugo de aloe vera, no dudes en dejarlo abajo y comentarlo. Te responderé lo antes posible. Y si te ha gustado el artículo, compártelo. Seguro a alguien le servirá. Suscríbete a mi canal de Alita Molly. Saludos y hasta el próximo video.